ZTV retransmitió en directo el pasado viernes el primer pleno de 2014, una sesión plenaria extraordinaria convocada para aprobar definitivamente los presupuestos municipales del nuevo ejercicio, que salieron adelante con los votos a favor de PSOE, Junta e Izquierda Unida. El Partido Popular votó en contra. También se aprobó la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2013 y anteriores, así como el programa plurianual del ejercicio 2014. Así fue el desarrollo del pleno. Lo que hoy venimos a aprobar a este pleno, aparte del dictamen de la comisión, es unos presupuestos que ya hemos debatido. No es mi intención en estos momentos volver a recordar aquellos presupuestos, porque creo que ya ese debate se produjo, sino simplemente recalcar o resaltar algunos aspectos que yo creo que son significativos y que tienen significación política. La significación política fundamental es que este presupuesto se ha aprobado este día 10 de enero, se van a aprobar previsiblemente este 10 de enero, y además inicialmente se aprobaron antes de que se publicara la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre. Y eso tenía una significación política, era una voluntad política clara de que estos presupuestos no encontraran una limitación en su elaboración y en su definición política en criterios que venían impuestos desde una ley en la cual no todos compartíamos, o mejor dicho, la mayoría de los grupos no compartíamos los criterios de esa ley, que fue aprobada simplemente con el apoyo del Grupo Popular. Por eso la significación política es que estos presupuestos que se presentan hoy son posibles o han sido posibles porque no hemos tenido en cuenta hasta el momento lo que significaba la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local, que está todavía por ver qué efectos puede tener o no puede tener en estos presupuestos. Las fechas de las reclamaciones terminaron el día 23, como consecuencia esa ley no pudo operar sobre esas reclamaciones, y simplemente hoy venimos a decir que pasamos ya a aprobar estos presupuestos y entre todos tendremos que resolver cómo inciden o no inciden en estos presupuestos la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local. Son los terceros presupuestos que en el actual periodo electoral se aprueban gracias al acuerdo. Lo quiero recalcar y agradecer una vez más de los grupos municipales que los han apoyado: Izquierda Unida, Junta Aragonesista y, lógicamente, el Grupo Socialista. Lo que vuelvo a insistir y vuelvo a agradecer, como lo he hecho en múltiples ocasiones, porque esto significa y garantiza la estabilidad política para el año 14, pero sobre todo garantiza el destino y los objetivos políticos de estos presupuestos para atender las necesidades.
necesidades de los ciudadanos y los vecinos de Zaragoza en unas épocas tan complicadas y tan convulsas como son las consecuencias de la crisis actual. Y además, a las que hay que añadir las consecuencias de unas normas que van a condicionar de una forma muy importante lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer el ayuntamiento. Estos presupuestos consolidados alcanzan 7-8 millones de euros. Quiero recordar solamente que desde el año 12 al 2014 los presupuestos de este ayuntamiento han crecido en 31 millones. En 31 millones. Y quiero decir que los presupuestos municipales, que son de 661 millones, desde el año 12 hasta el año 14, han crecido en 23 millones. Agradecer también a los vecinos el esfuerzo que han tenido que hacer para que hoy seamos capaces de aprobar estos presupuestos. Y digo, porque estos presupuestos no se pueden conseguir sin la colaboración vecinal y a veces por el esfuerzo de los propios vecinos que también tienen que pagar los impuestos municipales. Muchas gracias. Izquierda Unida. Buenos días, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y desde esta primera intervención feliz año a todos los compañeros, a los funcionarios, al público que nos acompaña. Culmina hoy un proceso que era proceso complejo que ha dado lugar al presupuesto de 2014. Un presupuesto de elaboración laboriosa y un presupuesto posiblemente de ejecución complicada y difícil. Izquierda Unida ha estado empujando desde el principio, tanto en la elaboración del mismo, en el proceso de elaboración del mismo, como en su proceso de aprobación. Y hemos hecho, y lo hemos hecho porque consideramos que la primera obligación de una institución pública es atender a las necesidades de su ciudadanía. Y para ello es preciso fundamentalmente que cuente con recursos tanto económicos como humanos. Hemos tratado de responder desde nuestras propuestas a esas dos cuestiones. Dotar al Ayuntamiento de Zaragoza de recursos materiales y a dotarlo también de recursos humanos en un proceso de contratación de personal que debe de mejorar los servicios de este ayuntamiento y que también debe de contribuir en alguna forma, en la medida, en la modesta medida de lo posible, a paliar una lacra como es el paro. Responde con este criterio Izquierda Unida al análisis que hizo en el debate del estado de la ciudad, de la sociedad en la que vivimos. De una sociedad que solo le recordaré con unas pequeñas pinceladas
sociedad en la que aumenta las diferencias sociales. Tenemos que recordar que España es el segundo país con mayores diferencias sociales y que eso se refleja también en esta ciudad, en el que las diferencias sociales aumentan, en el que el número de marginados aumenta también, y en el que la mayor lacra de esa marginación es la invisibilidad. La invisibilidad para una sociedad, pero sobre todo para unas instituciones que la representan, para los cuales estos marginados sociales no dejan de ser, en el mejor de los casos, personas sospechosas, en el mejor de los casos, personas a las cuales, de las cuales su dignidad no cuenta demasiado, personas de las cuales en muchos, muchos, muchos casos que resultan criminalizadas solamente por mor de la pobreza. Ese análisis que hacíamos y que ha resultado tan obvio y que se va a ir empeorando en el debate del estado de la ciudad, debe de ser contribuido a paliar desde las instituciones públicas. Repetiré aquí, una vez más, como lo he hecho en otras ocasiones, que este presupuesto no responde evidentemente a los postulados políticos de esta formación política, pero sí responde a sus criterios de responsabilidad y de búsqueda de acuerdos para hacer frente a la situación en la que vivimos y a las causas políticas y económicas que la han hecho posible. El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá presupuesto. No sabemos, tendrá esta misma mañana. No sabemos si podremos ejecutar ese presupuesto y en qué medida podremos hacerlo. Estamos ante un proceloso mar de dudas en la que hasta ahora nadie nos está ayudando demasiado, más allá de palabras bastante vacías y de ejecuciones bastante lentas o bastante inexistentes. Saber cómo tenemos que hacer frente a esta situación. Pero tendremos a partir de esta mañana los recursos necesarios, decía antes, humanos y materiales para ello. Y creo, y nos sentimos orgullosos de afirmar, que queda unida jugado en ese proceso un papel capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Chonta Aragonesista. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecer las palabras de María José, una de tantas personas, de esas miles de personas que precisamente están sufriendo en sus carnes las consecuencias de una crisis que ellos no han generado y que se encuentran en una situación muy complicada. Yo creo que es pertinente tener en consideración los comentarios que hacía María José con relación a algunos programas municipales y poderlos encajar realmente a la situación que viven pues miles de personas en nuestra ciudad. No voy a agotar todo mi tiempo, entre otras cosas, porque este presupuesto ya lo hemos debatido en varias ocasiones. Lo hemos debatido en medios de comunicación,
comunicación, en comisiones, la última la del pasado martes, en el pleno de noviembre. Bueno, es un debate que arrastramos ya, me parece, desde septiembre-octubre, que se aprobaban las ordenanzas fiscales y que se sentaban las bases, al menos en la vertiente de los ingresos del presupuesto del 2014. Pero si hay algo que sí que nos parece importante en este presupuesto, especialmente importante para Junta Aragonesista, es que es un presupuesto que se aprueba a tiempo. Zaragoza tendrá su presupuesto aprobado y a pleno rendimiento a partir de hoy, 10 de enero. Y eso es muy importante para nosotros. Es la primera vez que sucede en esta etapa, en esta legislatura, porque no ha sucedido en los dos presupuestos anteriores, y resulta especialmente relevante porque se manda un mensaje muy claro y muy nítido de que este ayuntamiento funciona y responde de forma inmediata precisamente a esas necesidades que tienen los ciudadanos. Esto evidentemente no ha sucedido en estos dos últimos años en esta institución, pero no sucede en otras. Ahí tenemos el gobierno aragonés que todavía no ha aprobado su presupuesto. Y lo que es peor, el motivo por el que no se ha aprobado todavía el presupuesto del gobierno aragonés. Mientras aquí hemos estado analizando estas cuentas y haciendo propuestas para construir un presupuesto de carácter social, en el gobierno aragonés, el Partido Popular ha estado dilatando la aprobación de un presupuesto solamente para dar cabida a la mordida del PAR a ese 3% para tener contentos a sus socios. Desde luego, desde Junta Aragonesista, es un elemento fundamental, y no solamente porque es muy importante tener un presupuesto aprobado a tiempo en un contexto de crisis económica y con tantas necesidades para miles de personas, sino porque es la mejor forma en estos momentos para intentar, o al menos paliar en la medida de lo posible, los duros recortes que nos vienen desde el gobierno de España y desde el gobierno aragonés. Y también es la mejor forma de hacer frente a las agresiones continuas que realiza el Partido Popular con sus políticas antisociales. La última de estas agresiones ha sido la reforma local, aprobada el pasado mes de diciembre por el Gobierno de España y que ha entrado en vigor el 31 de diciembre. Una reforma local que Junta Aragonesista quiere tratar en un pleno extraordinario, señor Gimeno, para analizar los efectos que tendrá y definir la estrategia que debemos de seguir en los próximos meses. Porque no solamente consiste en mandar una carta con las posibles competencias o servicios que puede perder el Ayuntamiento de Zaragoza, es que tenemos que definir como Ayuntamiento de Zaragoza qué queremos hacer. Porque a mí me causa auténtico pavor que algunas políticas pasen a depender de aquellos señores. Me da auténtico pavor porque ya estamos viendo lo que pasa con muchas de ellas. Estamos hablando de políticas de empleo, de infancia y juventud, de servicios sociales especializados, inmigrantes, mujer, ayuda a domicilio, escuelas infantiles, consumo, medio ambiente. Todos estos servicios en su conjunto representan
representan aproximadamente 90 millones de euros del presupuesto municipal, casi el 14% de nuestro presupuesto, que puede ser papel mojado en pocos meses, que no sabremos si se puede ejecutar en su integridad. Y estamos hablando también, aparte de ámbitos de actuación política muy sensibles, estamos hablando también de casi 800 puestos de trabajo que no sabemos qué pasará con ellos. Por todo ello, evidentemente es necesario contar con un presupuesto aprobado a tiempo en enero, y no solamente para intentar parar los efectos de la reforma laboral, que evidentemente un presupuesto municipal no puede parar, sino para tener debidamente valorado, así con el presupuesto adecuado, todos y cada uno de los servicios que presta este ayuntamiento. Y no solamente ante ese proceso negociador, que parece que es inevitable y es lógico que se abra con el gobierno aragonés, sino porque tenemos que mostrar también la apuesta política que hacemos los distintos grupos ante la actual coyuntura. Y esta sí que es la cuestión fundamental. Es la cuestión fundamental por la que Junta Aragonesista apoyará estos presupuestos. Porque se trata de unos presupuestos de claro carácter social y que apuestan por el empleo. Son medidas que van dirigidas a impulsar nuestro tejido productivo local, al pequeño comercio, a mantener precisamente todas las políticas sociales, ese plan de lucha contra la exclusión social tan importante, a dinamizar el tejido cultural de la ciudad, a las medidas medioambientales y recuperación de la huerta, a la eliminación también de las dietas por la asistencia a los consejos de administración, por mucho que les duela a algunos. Yo creo que es importante, es una medida ejemplarizante. Por todo esto, Junta Aragonesista, lógicamente, y porque se han admitido la mayor parte de sus enmiendas, que son de claro carácter social y relacionadas con el empleo, aprobaremos, apoyaremos este presupuesto que hoy se nos presenta. Gracias. Es verdad que este debate de presupuestos es un debate que hemos tenido en varias ocasiones, pero hay novedades en este debate de presupuestos. Y la primera novedad, evidentemente, es la enmienda que ustedes se han tenido que ver obligados a aceptar. ¿Se acuerdan ustedes aquello de que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra? Pero si es del Partido Socialista, tiene posibilidades infinitas de volver a tropezar. Es decir, ustedes por segundo año consecutivo tienen que volver a aceptar una alegación que dice que han hecho mal el presupuesto. Antes de empezar a hablar del presupuesto, tienen que daros una razón y reconocer que hay partidas infradotadas y que ustedes, antes de aprobar el presupuesto, están modificándolo. Y están modificándolo porque los intereses de demora no cubren para pagar todo lo que ustedes han dejado de pagar en el pasado. Además, este presupuesto se caracteriza porque si los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza tenían un colchón
colchón que venía amortiguando a final de año la mala gestión presupuestaria que ustedes habían hecho, el colchón de este año han tenido que comérselo antes de empezar a gestionar el presupuesto. Este presupuesto, además, en lo que tiene que ver con las alegaciones, tiene una cuestión que a mí me parece especialmente irrespetuosa. Y es el que las alegaciones, usted, señor Jimeno, antes le daba las gracias a los vecinos, pues no parece que se lo agradezca mucho cuando las alegaciones que se han presentado, por ejemplo, por parte de la Federación de Barrios, vienen sin ningún tipo de informe, porque las alegaciones que ha presentado algún otro partido político que ha intervenido en el Pleno vienen sin ningún tipo de informe. El respeto que ustedes le merecen las alegaciones y el trabajo que realizan partidos políticos o vecinos es no realizar ningún tipo de informe. Además, nosotros pedimos, y ustedes se negaron, nos hubiera gustado que hubiera una votación separada sobre cada una de las enmiendas, sobre cada una de las alegaciones que se ha hecho. Alegaciones que vienen, pues eso, de empresas, de vecinos, de, pero hablaremos sobre eso también. Miren, a nosotros nos gustaría poner de manifiesto qué no es este presupuesto y qué es este presupuesto. Este presupuesto, por desgracia, no es un presupuesto que vaya a hacer más competitiva a nuestra ciudad, porque evidentemente este es un presupuesto que no trabaja una política fiscal para que las empresas puedan acercarse a la ciudad de Zaragoza. Este no es un presupuesto que tenga sentido común, porque un presupuesto que tenga sentido común habría hecho del debate para favorecer el emprendimiento uno de los ejes fundamentales y no del debate para repartir subvenciones entre los amigos. Y fíjense si es verdad que ustedes se dedican a repartir subvenciones entre los amigos, que no es el Partido Popular. La Federación de Barrios propone que le quiten dinero a REAS y que lo destinen a otros colectivos. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice una de las alegaciones que ustedes hoy van a rechazar. Pero además nos gustaría que este presupuesto generara confianza. Y es imposible que genere confianza cuando se equivocan en los intereses de Mora. Es imposible que genere confianza cuando los informes de la deuda se cambian de un día para otro. Es imposible que genere confianza cuando a ustedes les preocupan más sus problemas internos que los problemas de los ciudadanos. Pero lo que sí que es este presupuesto es el presupuesto de la incoherencia. El presupuesto de su incoherencia. A nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, lo
primero que nos gustaría es que nos explicaran cómo puede ser que el voto que se aprueba hoy con los 16, que el presupuesto que se aprueba hoy, con los 16 votos de los concejales de izquierdas, encarga la recaudación de las personas que no pueden pagar el agua a una empresa privada. En el año 2014, las personas que no puedan pagar el agua, que sean morosos con el agua, se encargará de recobrarles con un 20% de recargo una empresa privada. Y eso es lo que ustedes tienen que explicar. Porque miren, yo lo he intentado buscar en manuales de izquierda, incluso he releído la economía del bien común, pero en ningún sitio dice que la persona que no pueda pagar el agua en el Ayuntamiento de Zaragoza sea una empresa privada con un 15% de beneficio que se vaya a llevar por exactamente intentar que la gente que no puede pagarlo haga. Y además me gustaría que me explicaran por qué van a votar en contra de la enmienda de UGT. Si ustedes dicen que están a favor de que los funcionarios cobren la segunda paga, pero hay una enmienda de la que ustedes no han hablado y eso una vez más demuestra su incoherencia. Pero es que además nos gustaría que nos explicaran, porque esta es la aprobación definitiva del presupuesto, y entre la aprobación inicial y a esta aprobación definitiva hemos tenido un debate del estado de la ciudad en la que lo más importante es que nos expliquen por qué todos los proyectos que anunciaron en ese debate del estado de la ciudad, la peatonalización de la calle Don Jaime, la prolongación de Tenorfleta, el paseo comercial desde las canteras hasta la Plaza Aragón, ¿por qué todos y cada uno de esos proyectos hoy se aprueba el presupuesto definitivamente? Gracias. Y ninguno de ellos tiene partida presupuestaria. Si ustedes tuvieran una mínima coherencia, alguna de estas cosas hoy en este presupuesto, en este debate, las explicarían. Muchas gracias. Izquierda Unida, segundo turno. Pero es mire usted, señor Azcón, a pesar de que últimamente presume usted de izquierdólogo, no le veo yo leyendo manuales de izquierda. En todo caso, si usted quiere seguir por esa línea, yo le facilito una bibliografía bastante completa. Mire, como le decía hace muy poco, le agradezco mucho sus intervenciones. Soy un enamorado de la dialéctica y usted permite con esas intervenciones dejar claro cuáles son sus posiciones y hasta dejar claro cuáles son sus coherencias. Le voy a decir una cosa. Tanto yo como mi grupo municipal, como incluso
cierto, tuvo a bien someter al referéndum estos presupuestos. Nos sentimos absolutamente responsables de los actos y las decisiones políticas de nuestra formación política de Izquierda Unida. Lo somos, lo sentimos así como colectivo. También nos sentimos responsables de las medidas tomadas en cada momento y de las decisiones de mi partido. Ustedes parecen no hacerlo. Ustedes parecen no hacerlo. Repasaba estos días algunas llamadas telefónicas, la situación de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Málaga, ayuntamientos que gobiernan ustedes, parece que no sean del mismo partido que ustedes. Pero gobiernan ustedes. Y de todas las cosas que ha soltado usted a lo largo de la elaboración de este presupuesto, oiga, no se cumple ninguna. Solo podemos decir una cosa. Todos los papeles falsos están en perfecto estado de revista. Pero ustedes no son responsables de eso. Tampoco son responsables de las medidas que toma su gobierno, el gobierno de su partido en el Parlamento Español. No se sienten responsables de ninguna de ellas. Eluden ustedes sistemáticamente el debate de qué va a ocurrir este año, no solo en este ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos de España. Ustedes, como alguna vez les he dicho, son el Partido Popular del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, según se entra a la derecha. Porque no se sienten corresponsables de ni una sola medida. Eso les permite a ustedes hablar con la libertad que hablan y faltar como faltan a la coherencia. No haremos lo mismo y no vamos a entrar en debates puntuales, no vamos a entrar en informes del interventor, no vamos a hablar entrar en determinadas leyes, no vamos a entrar en esas cuestiones puntuales. Entramos, como le he dicho en la primera intervención, en la elaboración de ese presupuesto. Un presupuesto, como le decía, que no recoge, evidentemente, como por otra parte, es lógico, los postulados al completo de Izquierda Unida para hacerlos. Pero tiene y debe, y nos comprometemos a hacerlo, y gastaremos todo el esfuerzo necesario para hacerlo en su cumplimiento, que mejorar la situación social de los zaragozanos y zaragozanas y su dignidad. Y esa es nuestra apuesta por encima de todas esas cuestiones. Y en eso empeñaremos nuestro esfuerzo en este próximo ejercicio. Bueno, pues pocas novedades, pocos argumentos nuevos a los que ya escuchamos en su momento y volvimos a escuchar el pasado martes en la Comisión de Economía y Hacienda. Bueno, sí, dentro del repertorio del Partido Popular algo nuevo sí que hay. Ya no nos pueden echar a la cara de que esta es la última ciudad que aprueba su presupuesto,
de que llegamos tarde, de que no se ajusta a la realidad. Igual ese discurso se puede volver en contra y se puede hacer también para la comunidad autónoma Aragón, que es la última comunidad que no tiene unos presupuestos aprobados a estas alturas junto con Asturias. Y fíjense que eso de aprobar unos presupuestos a tiempo es muy relativo. Este año aprobamos un presupuesto en junio y el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha ejecutado al 92% y el Gobierno de Aragón, que lo aprobó el del 2013 a tiempo, se ha quedado con una triste ejecución del 63%. Pero bueno, habla de falta de coherencia, de que hay una fiscalidad que no se ajusta pues a la situación de la ciudad. Pues mire, señor Azcón, yo no sé qué le parecerá a usted el que se haya optado por congelar todas las tasas e impuestos. Pero desde luego es la mejor medida que se puede estar tomando en este momento para mantener por un lado la recaudación y desde luego intentar aliviar los sufridos bolsillos de los ciudadanos y de las empresas que sí que están sufriendo sus políticas fiscales. Porque, hombre, que le parezca mal que se congelen todos los impuestos municipales y todas las tasas frente a las subidas que ha habido del IVA, que eso sí que está repercutiendo en amplios sectores de la sociedad y en amplios sectores empresariales, que ha pasado del 8 al 21%, en muchos casos 13 puntos más, o el incremento que ha habido generalizado del IRPF, de los impuestos especiales, o del recibo de la luz, sin ir más lejos, que ha supuesto un incremento en el último año del 60%, si a usted le parece eso una política fiscal progresiva y ejemplar, pues hombre, vaya a otro sitio con ese cuento, porque evidentemente nadie le cree. Por cierto, aquí las medidas fiscales que sí que se han implantado, bonificaciones en el impuesto de actividades económicas, han permitido, por ejemplo, que en este año se hayan bonificado más de 320 puestos de trabajo a través de esta bonificación que se introdujo, o con la congelación del IBI precisamente para los valores catastrales de los comercios, de los locales que no superasen los 150.000 euros de valor catastral. Miren, pocas cosas nuevas se escuchan en su discurso. Bueno, sí, hay una cosa nueva, lo de que repartimos subvenciones entre nuestros amigos. Es el nuevo maxi single, ¿no?, del Partido Popular. La nueva canción del verano, o casi el invierno, interpretada por el señor Azcón, a veces de forma coral. Pero mire, sería muy gracioso esos comentarios que ustedes hacen si no hubiese algo realmente grave detrás, y es que ponen en tela de juicio la importante labor que hacen muchas entidades. Hay más de un centenar de entidades que colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza, la mayor parte de ellas en el ámbito social, y hacen una labor muy importante. No sé qué les molesta a ustedes especialmente. El que las dotemos de recursos para seguir prestando esos servicios a la ciudadanía, a las personas en riesgo de exclusión, esos recursos que precisamente ustedes les quitan y les recortan desde el gobierno aragonés. Hombre, seamos un poco serios. Si lo que pretenden es insultarnos,
pues tampoco lo consiguen. Junta Aragonesista se siente muy cómoda, porque es verdad que somos amigos y son un referente todas las entidades que trabajan bien, todas esas hombres y mujeres que tienen un compromiso muchas veces desinteresado de trabajar por los que peor lo están pasando. Y por eso seguiremos apostando por un presupuesto como este. Porque desde luego hay mucha diferencia entre estos supuestos amigos, señor Azcón, y otros amigos que hacen generosas donaciones a algunos partidos a cambio de cuantiosos y voluminosos contratos en aquellas administraciones públicas donde gobierna el Partido Popular, aunque siguiendo el argot de algún dirigente del Partido Popular, más que amigos son amiguetes o amiguitos del alma. Gracias. Muchas gracias. Señor Jimeno, renuncia. Señor Azcón. Tantas entidades que trabajan en la ciudad como la caridad, a la que ustedes le quisieron quitar el presupuesto. Sí, tiene razón, es verdad. Y usted, señor Asensio, viene ahora a hablarnos de coherencia. Pero si usted hoy va a votar en contra de lo que proponen las Cortes, hablaremos de cuándo se aprueba el presupuesto. Pero miren, yo me he preocupado de ver las enmiendas que Junta Aragonesista presenta en las Cortes. La voy a leer. Una enmienda. Abono de la parte de vengada de las pagas suprimidas de diciembre de 2012. La enmienda que Junta Aragonesista presenta en las Cortes, hoy la vota en contra en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Pero qué está hablando usted de coherencia? ¿Pero qué está hablando usted de coherencia, señora Asensio? Si ustedes dicen una cosa en función de la ocurrencia con la que se levantan cada día, que ya les conocemos, han prometido tantas cosas en la ciudad cada año que luego no cumplen. Hay tantas enmiendas y tantas partidas presupuestarias que ustedes luego no sirven absolutamente para nada. Eso de que el presupuesto se aprueba tarde, pero señor Asensio, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Que usted ha votado dos presupuestos con 6 meses de retraso en este ayuntamiento. Y entonces le parecía estupendo. ¿De qué nos está hablando? Es que ya no nos engañan, ya los conocemos. Ustedes, la ocurrencia del día, Junta Aragonesista, así son. Mire, señor Alonso, usted dice que nosotros no nos responsabilizamos y que ustedes, hasta el último militante de Izquierda Unida, se responsabiliza. Señor Alonso, que el 40% de sus militantes le votaron en contra del presupuesto. No los vi yo muy responsabilizados. El 40% de los militantes de Izquierda Unida le votaron en contra. Pues esos no creo yo que tuvieran un grado de responsabilidad muy alto. Pero miren, de lo que no han hablado ni una sola palabra en sus intervenciones es de sus incoherencias. Exactamente de eso. De cómo reparten el dinero. De cómo hay enmiendas que ustedes proponen, vienen a la hora de votar y a ustedes se les da fenomenal hablar, pero cuando
cuando llega la hora de votar con hechos, no se preocupan de hacer absolutamente nada. Y, evidentemente, de lo que no hemos hablado, que eso sí que va a ser un hit, eso sí que va a ser un hit, es de que ustedes se dediquen a privatizar la recaudación de las personas que no pueden pagar el agua en el Ayuntamiento de Zaragoza. 155.000 euros se llevará la empresa, 155.000 euros se llevará la empresa de las personas que no puedan pagar el agua. Porque hay 2 millones de euros de morosidad en los 30 que se reciben por el recibo del saneamiento y depuración. Y ustedes lo han escrito ya en un informe, le van a encargar a una empresa privada, porque ustedes han creado una empresa para ello. Y se lo encargará una empresa privada para que se encargue de cobrar esos recibos. Eso es lo que en este presupuesto, con sus votos, se está aprobando. Eso es de lo que pierden la oportunidad de explicar hoy. Pero eso es de lo que ustedes dejan perfectamente constancia en este ayuntamiento de lo que es la incoherencia del tripartito que gobierna la ciudad de Zaragoza. Quite los 40 millones de las administraciones para ajustar la cuenta, señor Azcón, pero no exagere tanto. No exagere tanto. No es tanto, digo, que quite, no dialogue. Que quite de los 110, 120 millones, 40 millones de las administraciones públicas, que seguro que la sociedad de cocidad 100% municipal no sé si podrá cobrar, pero bueno, da lo mismo en la parte que le toque, en la pequeñita parte que le toca. Pero bueno, en cualquier caso, que diga usted estas cosas ya es, hombre, que usted es del Partido Popular y del Grupo Popular. En este ayuntamiento tenemos muchos contratos con empresas, tenemos muchos contratos y funcionamos con la responsabilidad directa del ayuntamiento en este como en tantos temas. Pero bueno, vamos a lo importante, que la única cosa que he echado de menos, señor Azcón, es que durante tantos años me ha dicho que no aprobamos los presupuestos a tiempo. Por lo menos felicítenos, porque este año sí. Bueno, felicítenos, que este año sí, que están todavía en la comunidad autónoma debatiendo. Por lo menos, pues díganlo, han tardado un poquito más, pero día 10 de enero, la cosa está bastante bien. Ni eso, reconozcanos esa poca cosa, por lo menos solo eso. No será todo tan malo, no será todo tan malo. Vamos a ver, yo solo le quiero hacer una reflexión de lo que ha pasado durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo, durante estos 3 presupuestos que hemos aprobado, Izquierda Unida, Junta y el Grupo Socialista. Mire, ha habido que hacer unos esfuerzos muy importantes. Muy importantes.
para llegar a la situación que estamos hoy, que es muchísimo mejor, fíjese lo que le digo, que la de cuando empezamos esta legislatura municipal. Muchísimo mejor, y lo notará usted, no por lo que diga usted, lo notará usted hasta por lo que va a decir el gobierno de España, el señor Beteta y el señor Montoro, de todos los ayuntamientos de España, de los grandes, incluido el de Zaragoza, y lo irá pronto. Y lo irá pronto. Por lo menos reconozca algunas de las cosas. Pero le voy a decir más. Mire, durante todo este tiempo, somos quizá, de las pocas administraciones que hemos conseguido, incrementar los gastos, fíjese lo que le digo, incrementar algunos gastos, porque se necesitaban los gastos fundamentalmente sociales, reducir otros gastos que creíamos que podíamos reducirlos, y hemos mantenido una presión fiscal que ha sido capaz este ayuntamiento, porque ahora le diré la otra que usted conoce y que oculta siempre. Las únicas subidas de impuestos que ha habido en este ayuntamiento son las que ha decidido el gobierno de España, y no digo nada, que seguro que no pensaba en el ayuntamiento de Zaragoza, porque pensaría en otros ayuntamientos, que ha subido nada más y nada menos, que se lo digo, que 15 puntos el tipo del IBI en esta ciudad desde los 3 años que estamos gobernando. Repásese la legislación, la última este mismo año, y verá lo que ha subido el tipo del IBI. No hemos sido nosotros los que lo hemos hecho. Y no digo nada, digo que el gobierno de España ha tomado esa decisión. Pues bien, hemos incrementado los gastos para destinarlos y hemos actuado políticamente. Hemos actuado políticamente para tener más posibilidad de gasto, para atender necesidades sociales, manteniendo los servicios públicos. Y eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Le voy a decir una cosa que a usted le preocupa tanto. Ya, la última, porque se le ha acabado el tiempo. Se lo digo, señor Azcón, y le contesto una de sus preguntas. Los intereses. ¿Sabe usted por qué nosotros retrasamos pagos? Porque a nosotros tampoco nos pagan. ¿Sabe usted cuánto cobra el ayuntamiento de intereses todos los años? De lo que no nos pagan a nosotros, más de 3 millones de euros. Fíjese usted todavía qué diferencia hay si hubiera que discutir sobre intereses. Pero tomamos decisiones políticas y a veces priorizamos gastos porque no nos queda otro remedio. ZTV retransmitirá en directo las próximas sesiones plenarias desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, también podrán seguirlos por internet a través de www.zaragoza.es, www.ztv.es y www.heraldo.es.